Acabamos de terminar el segundo Comité de Derechos Humanos Municipal. Un comité muy nutrido, tuvo la presencia de personería, de defensoría, de organizaciones sociales, de organizaciones de representación de la mujer, representación del IMPEC, representación de negritudes, representación del LGTBI, representación de comunales. Es un comité bastante amplio, bastante diverso, y ahí es donde está ese poder del comité, que hay varias instituciones que hacen parte del Comité de Derechos Humanos. Hoy terminamos un Comité de Derechos Humanos donde dejamos unos compromisos, donde primero expusimos los resultados de los primeros compromisos que habíamos tenido en el primer Comité de Derechos Humanos. Hicimos una campaña, yo creo, que bastante significativa en relación al problema carcelario que vive todavía el municipio de Yopal. En una cifra, en materia, como lo expresamos en el momento hace dos meses que tuvimos el Comité de Derechos Humanos, como lo expresó el IMPEC, había una necesidad de medicamentos, como yo lo he expresado varias ocasiones, como lo dijo el capitán, no tenía medicamentos debido a esa irresponsabilidad que tenía la entidad que tenía que promover o que tenía por contrato establecer ese servicio. Nosotros implementamos una campaña, en esa campaña junto con la, donde nos unimos la Iglesia Católica, donde se unió por parte de la Secretaría de Gobierno, donde se unieron varias fundaciones, logramos así cifras que sacó el padre, más o menos unos 20 millones de pesos en medicamentos para el centro de reclusión y ayudas humanitarias diversas fuera de los medicamentos. Y ahorita, ¿qué continúa la problemática y qué es lo que vamos a hacer? Vamos otra campaña ya llegando a las droguerías específicamente, porque esta, la primera campaña que nosotros realizamos era en sitios específicos, como estuvimos en el Ramón Onato, como se estableció en las iglesias católicas dos domingos para que llevaran los medicamentos, llevaran el kit de aseo y todo el cuento. Pero ahorita vamos a ir a las droguerías, todas las droguerías del municipio de Yopal, mostrando con la firma de todos los miembros del comité, mostrando que todavía continúa la necesidad, y vamos a hacer, ya quedamos también para poder hacer una jornada de salud para poder seguir mejorando la situación de los presos del municipio de Yopal. Eso en relación a esa problemática. Surgió otra problemática en materia de agua del grupo indígena NASA, que ya tenemos que también actuar. Este Comité de Derechos Humanos está actuando y está actuando de una manera eficaz, y así es que debemos seguir trabajando nosotros por las problemáticas y por el respeto y por ese respeto y valoración, se podría decir, y continuo defensa de los derechos humanos del municipio de Yopal.